Hola, buena gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Pes League. Bueno, como les había prometido, vamos a hacer el estreno de todos los cracks que obtuvimos de los representantes especiales. Bueno, no vamos a hacer ningún cambio, vamos a dejar todo como está. Vamos a ver el rival que nos tocó. JJ971. 526 valoración. Recién jugó dos partidos y ganó los dos. Así que en este partido puede pasar cualquier cosa. Les muestro mis estadísticas. Yo llevo 13 partidos jugados. 5 ganados, 5 empatados, 3 perdidos. Todo bien parejito. 38.5% de victorias. 619 de valoración. Me equivoqué de botón. Quería tocar esto. A ver cómo juega el muchacho. Juega de contra en pase en largo. Parecido a mi estilo de juego. No sé por qué me pone pase raso en profundidad. Porque no acostumbro a tirar tanto triangulazo, pero bueno. Me acabo de acordar algo. Vamos a hacer lo siguiente. Este va por acá. Este acá. Este acá. Epa, ¿dónde fuiste? Acá. Ahí está, muy bien. Así me gusta. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo se nos da con la nueva muchachada. Mucha ilusión por Aguard, por Lautaro Martínez. Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Bueno, Diego Silva no se le quiso arrimar a Kane. Escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? No se tendría miedo de que le pegue. Ya se ha retomado el juego en el campo. Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento, pero remata. Bueno, estamos medio atornillados al pasto, ¿eh? Vaya, que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. La manda al quinto pino. Lo intenta. Por Dios. Seguimos atornillado al pasto, ¿eh? Decide mandarla hacia adelante. Bien, Marquinho. Muy bien, Samu. Carrasco. Bueno. Saque de esquina. Ganamos un corner. Hay que mirar el lado positivo de las cosas. A ver si podemos hacer algo. Algo bonito. Ahí lo veo a Meunier. Bueno, ¿a dónde la mandaron? No sé. Madre mía. Thiago Silva. Dale, papu. Más rápido. Qué lento que son, muchachos. Ah, bueno. Carrasco. Se la ganó por los pelos.
Estaba muy bien colocado para el corte. Más rápido, papu, dale. ¿Qué te pasa? Bola va. Y consigue recuperarla. Samu Castillejo. Bien, Lautaro. Lautaro Martínez. Bueno, esto será saque se le acabó la cancha a Brozovic. ¡Ojo! Bien, Lautaro, casi la pellizcamos. No ha tenido suerte con esa pelota. Ah, el Lautaro, pero metete un pique, viejo. No es cazador el Lautaro, si estoy equivocado. Pelea codo con codo contra su marcador. Casi agua, Consigue salir. Ahí va al centro. Estamos complicados. No estamos jugando a nada. Estamos lento. Todo mal. Dale, viejo, le pasaste por adelante. ¿Qué vas a hacer? Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. ¿A quién se la diste, papu? Carrasco. Busca el hueco por arriba. Y una pelota. Ahí está. ¡Ay! Pegale al arco, hermano. ¿Por qué no le pegaste al arco? Buah. Bien. Metimos la llegada, ojo. Ojo al piojo, metimos la llegada. Estaba ojo a visor. Vuelca hacia la derecha. Una lección de juego combinativo. Hay claro contacto. Y por tanto falta. ¿Qué contacto? Uber Eats, mira vos. Bien, Thiago Silva, pensé que no iba a ganar ni a palo. Balón en largo. Ahora sí, Lautaro. Dale, me está jodiendo, en serio. De este ángulo no se ve, viejo. ¿Por qué no lo pone en la misma línea de línea? Pero me está chamullando. Bien, Castañé. Carrasco. Lautaro Martínez. A ver qué se saca de la manga. Cambia el juego a la izquierda. Carrasco. Intenta la. Dale, hermano. Pero sigue, se quedó parado, boludo. Le dije que corra, se quedó parado. Cuando juega en esa posición, es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Este no. Vamos, cancela. Samu Castillejo. No dudó en interceptar. Posición correcta. Qué lento que están para reaccionar a todo, ¿eh? Terrible la lentitud de estos muchachos. A ver, ahí estamos en la línea. No entiendo por qué me la manda hasta el otro palo. Y llega tiempo para despejar. Puede chutar. Vamos. Vamos, Lautaro. Patí el pandín. Dale, ahí hace algo. Bueno, bien, este festejo me faltaba. El partido se pone interesantísimo. Ganamos unos GP con este. Bueno, bien, salió bien, salió bien. Reanudamos el encuentro con 1-0. Va, ya se me olvidó. Control del encuentro. No pasó nada, no pasó nada. Marquinhos. Han conseguido marcar al filo del descanso.
lo que les da una ventaja de 1-0. Prefiere jugar el balón en largo. Muy bien, Castañe, ¿eh? Ya lo tenía este Castañe. Está bueno. Bueno, tranqui, tranqui. Tuvimos mala pelota. No llegamos tanto, pero la cuidamos un poquito más. Y van por delante en el marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. ¡Uy, Dios! El partido se va a reanudar con el resultado de 1-0 con el que acaba de finalizar la primera mitad. Y ya hemos empezado. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. ¡Ay, por qué no pateaste! ¡Te la llevaste puesta, querido, querido! Mertens. La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Ah, oh, no te puedo creer, boludo! ¡Que eso es invisible ahora! ¡Tienes más nueva al disparo! ¡Sácala de acá! Madre mía, cómo me atravesó la pelota tres veces. La lástima es que no ha conseguido conectar con el balón como le hubiera gustado. Vale, Carrasco. Puta madre. Mucha pisadita, mucha pisadita. Puede intentarlo, pero qué bien le pega. Bueno, el rival se está despertando, ¿eh? Está pisando la bocha ahora. Se la vamos a tirar a aquel. Carrasco. Marquinhos, que nos ha dejado una asistencia de gol. Uy, qué buena jugada. Muy bien, Lautaro, querido. Vamos, Lautaro. No, si yo decía que era un crack. Ay, boludo, otra vez, pero la puta madre. Siempre me traspasan. Dale, aguar. Pero la puta que lo mario. Nah, boludo, mira lo que me hizo. Bien, viendo el álbum a la segunda. Este no era la pelota, papu. No, la puta que lo mario. Muy bien, broso, vi. Un grosso, bitch. Pueden tener una buena ocasión. Vamos, Lautaro, vamos, Lautaro. ¡Ah, boluda! ¡Te lo olvidaste! Existe el contacto y eso es falta. No hizo nada, mentiroso. Mentiroso, no la vio nadie. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo si insiste en seguir por ese camino. Yo si fuera él, haría un poquito de caso, ¿verdad? Qué pasecito. Qué buen balón adelante. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La manda bien lejos para alejar el peligro. Salimos. Tuya, tuya, vamos, tranquilo, muy bien. Vamos por allá, a ver. A ver si llega. Bien, ahí vamos. Dale, Marquinhos, la puta madre. Y desbarata su ataque. El Olympique de Marsella vuelve atrás. Ese marcaje le obligó a retrasar. El corte ha sido crucial. Se veía bien, Marquinhos, bien, Marquinhos. Tenía mucho peligro. Dale, papu, qué pase es ese, la puta madre. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. La recibe. ¡Qué habilidad! Sí, qué habilidad. Dale, Marquinhos, la puta madre que lo parió. No jodas. ¡Ay, cómo me cagó! Optan por retrasar esa pelota. ¡Los han pillado! Bien, Lautaro, bien, Lautaro. Se escapó Samu, vamos. Vamos que se escapó Samu. ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! Siga, 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 siga. ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Lautaro, con el hat-trick! Durísimo partido, ¿eh? Supimos pegar al final, ¿eh?
Las que no supimos pegar en el primer tiempo, las pegamos en el segundo. Siempre, siempre lo ha tenido. Le ha salido perfecto, gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de admirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla. No, boludo, este no. Se la ha servido en bandeja. Uy, qué golazo. Uy, qué golazo. Uy, qué golazo. Estamos on fire con Lautaro. Ya estamos en minuto 80. Solo hay un equipo sobre el terreno de juego. Se escapa el Samu, ¿eh? Ay, me lo bajaste. Si no, otra más se venía, ¿eh? Mataus. Che, no está teñido Castillejo acá. A ver, Carrasco. Si haces ahí un chotazo. No salió el nuevo gol, pero lo complicó, ¿eh? Bueno, a ver. Dale, viejo. Área pequeña. Está boludo, área pequeña, la puta que lo parió. Uy, qué mal que le pegó, boludo. Se nota que no es zurdo. Dale, no me cambie el juego, viejo. Estamos viendo una defensa firme. Está claro que hay una falta de ritmo alarmante en cuanto al nivel de pases, ¿eh? Ay, se me adelantó. Qué yo mal no vi, el rival tiene nivel 4 el equipo también. No, no, era para Lautaro, papu. ¡Ah! Bien, Dineyer. Dineyer. El negador, Dineyer. Será saque de banda. No era para ese pase, papu. Bueno, fue un partido durito, ¿eh? Pero, la verdad. Tuvimos la suerte de pegar los delanteros ayudaron en las coberturas y el centro en el momento justo. Una exhibición de creatividad. Coméntanos cómo ese que se me comió Carrasco. Para pensar la victoria hay que empezar por intentar dejar tu portería a cero. Eso es igual, no sé porque me estresa porque antes el rival había tenido oportunidades. Es que es innegociable para controlar el juego. Muy bien esa jugada, ¿eh? No nos pusimos nervioso. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado, Maldini. Insisto, gracias a ti, Carlos. Ronaldinho, esa fue. Podría haber cambiado el partido ahí, ¿eh? Bueno, sí. No parquemos a Ronaldinho levantándose. Esta no me acuerdo. Koyak. Ah, sí. Empezó a pisarnos la pelotita. Si era un tipo que se había bateado, estaba mal horno ahí también. Y acá, el segundo de Lautaro. Tirando la pared ahí. Inteligente. Le pega cayéndose, la pone al lado del palo. Jugadorazo Lautaro Martínez, ¿eh? Samu Castillejo, se la deja Lautaro. Y adentro. Y a cobrar. Este fue un golazo. Este fue un golazo. Toque, 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 toque y recontra retoque. Bueno, al final terminamos llegando más veces que el rival, Lo tocamos más veces, llegamos más veces. Interceptamos una cantidad de pases. Tuvimos más corners. A ver, los asistidores: Marquinhos, Carrasco, Samu Castillejo por dos. ¿Cuánto le dieron a Samu?
6 y medio nada más. Menos mal que metí dos asistencias, ¿no? Me tengo que guardar el gol ese, el último de Lautaro Martínez. Bueno, gente, no los entretengo más. El debut de los crack, alucinante. Así que bueno, ya saben, como siempre, suscríbanse. Los likes que son bienvenidos. Los comentarios también. Todos los comentarios suman, ¿eh? Positivo, negativo, todo suma. Bueno, gente, gracias por pasarse. Nos vemos en el próximo. Adiós.